Bienvenidos a la actualidad legislativa que desde el Senado busca cambiar la cotidianidad de los colombianos. Todos los temas debatidos en el ámbito social, económico y político en nuestra emisión de hoy. Estos son nuestros titulares. Mientras el gobierno habla de reducción del desempleo, más de 8 millones de colombianos devengan menos de un salario mínimo. Comienzan discusiones sobre el salario mínimo que regirá el próximo año. Senadores piden acuerdo y no decretazo del gobierno. En Cartagena se realizó primer Congreso Latinoamericano de Seguridad Social, con participación de legisladores de 17 países. Senadores de la Comisión Séptima pidieron al gobierno soluciones frente a crisis de vivienda social en Cartagena. Con vida sigue marco jurídico para la paz. En un próximo debate se analizarán los alcances del proyecto de acuerdo con los tratados internacionales. De nuevo, la precaria infraestructura vial del país fue tema de debate en el Senado. Las baterías se enfilaron contra las concesiones. Santos Uribe, relación irreconciliable. Senadores afectos a los dos opinan. Crisis en el Polo, tras decisión de 4 de sus senadores de irse a las toldas progresistas de Petro. Pues si no quieren el Polo, lo mejor es que renuncien a él. Cerca de 8 millones de colombianos devengan menos del salario mínimo. Contrasta esta cifra con la buena noticia que el desempleo ha disminuido en el país. Este tema surgió en el marco del primer Congreso Latinoamericano de Seguridad Social realizado en Cartagena con la presencia de la Comisión Séptima del Senado. Colombia está en un rango medio laboralmente comparado con otros países de la región, sin embargo el 43% de la población trabajadora devenga salarios precarios. Durante el primer Congreso Latinoamericano de Seguridad Social, al cual asistieron senadores de 17 países, el ministro de Trabajo colombiano Rafael Pardo reveló dramáticas cifras en materia de empleo. Dijo que más de 8 millones de colombianos devengan menos de un salario mínimo. Los colombianos que ganan menos del mínimo son 8.300.000 colombianos, de los 23 millones de colombianos que trabajan, de los cuales hay 2.300.000 desempleados. La informalidad se calcula en más de esos 8 millones, se calcula en 12 millones de colombianos. Eso es producto de que tenemos, por un lado, la gente más pobre y por el otro lado, los más ricos. Situación que también le preocupa a los senadores de la Comisión Séptima, quienes instaron al gobierno a buscar soluciones de fondo en materia de empleo. Nos preocupa inmensamente de que tengamos tan alta cifra en cuanto a los que ganan por debajo del salario mínimo mensual. Es una verdadera problemática que hoy el Ejecutivo quiere enfrentar. Esta cifra refleja que más del 50% de la población económicamente activa esté en trabajos informales. Esto es muy grave para una sociedad, porque lógico, no va a lograr unos niveles de bienestar amplios en general como es lo que nosotros estamos percibiendo. El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, dijo que esperan que el nuevo salario mínimo del 2012 sea concertado. A propósito del salario mínimo, comenzó el mes para discutir sus alcances adquisitivos para el próximo año. En el Senado piden a gobierno, empresarios y trabajadores concertarlo para evitar imponerlo por decreto. Senadores de diversos partidos políticos abogaron para que el salario mínimo para el año 2012 esté por encima del índice de precios al consumidor y sea fortalecido con unos puntos de productividad para que la clase trabajadora colombiana goce de un mayor poder adquisitivo. En una encuesta adelantada por el noticiero del Senado, el senador Luis Carlos Avellaneda, del Polo Democrático, sostuvo que el salario mínimo legal para los colombianos debe superar los 800.000 pesos. Yo hoy imploraría para el año 2012 un salario mínimo vital cercano a los 800.000 pesos. Enhorabuena, está al frente del Ministerio de Trabajo Rafael Pardo, quien es muy sensible a este tema. El senador Camilo Sánchez no está muy seguro de que la mesa de concertación salarial llegue a un pleno acuerdo y sostiene que, como en años anteriores, el gobierno terminará definiendo el salario mínimo legal por decreto. Aquí casi es una muerte anunciada. Yo me río mucho cuando veo la mesa de negociación todos los años, porque la gente sabe con claridad absoluta que si no se ponen de acuerdo en lo que el gobierno quiere, en últimas, pues sale un decreto diciendo cuál es el incremento del salario. En Cartagena, más de 2.000 familias están hoy sin vivienda tras una falla geológica. Senadores de la Comisión Séptima pidieron al gobierno soluciones inmediatas en un debate presencial en la ciudad heroica.
Son más de 2.000 familias del barrio San Francisco las afectadas por una falla geológica. El gobierno anunció una inversión de 42 millones por vivienda para reubicarlos, pero los afectados dicen que sus casas duplican y triplican ese valor. Eso realmente a la comunidad no le ha caído muy bien. Por lo pronto, y mientras la solución definitiva llega, las 2.400 familias seguirán recibiendo ayudas parciales. Lo que se ha garantizado por parte del gobierno es que hay recursos para hacer la asistencia humanitaria en que están las familias, que consiste en arrendamiento por el tiempo que sea necesario. La nueva administración distrital de Cartagena anunció que para abaratar costos la solución definitiva es reubicar las familias en torres de apartamentos nuevos. Eso es mucho más barato porque ahí tienes los servicios públicos, tienes agua, tienes gas, tienes luz, tienes telefonía, tienes internet, que llevar infraestructura a las casas de los otros barrios. Dirigentes cartageneros criticaron la improvisación del distrito porque, según ellos, el tema de vivienda se politizó en la ciudad. Vuelve y juega el tema de la infraestructura vial en el país. Tras recordarse su precariedad, ahora se critica el sistema de concesiones que se llegó a comparar con otro cartel de la contratación. En debate de control político, el senador Camilo Sánchez denunció los exagerados sobrecostos que representan las concesiones en todo el país. Dijo que en los últimos años Colombia ha gastado más de 10 billones de pesos y no se ven los resultados. En la concesión Girardot Bogotá estamos viendo que el incumplimiento es total, que sacaron bonos por parte de esos concesionarios por 250 mil millones de pesos, que no se calificaron como debieran ser, que se le quiere devolver la concesión a estos señores cuando verdaderamente no han cumplido. Por su parte, el senador Parmenio Cuellar cuestionó al gobierno nacional por la concesión a la vía Pasto Chachahuí. Se cobran peajes sobre una vía que no se ha construido. Según el senador Sánchez, llegó la hora de poner en orden la infraestructura vial del país. Si usted va a hacer una concesión, usted tiene que poner la plata, hacer la obra y después de que hace la obra, cobrar esa obra, pero no, acá hacemos todo lo contrario. El ministro de Transporte, Germán Cardona, ya tiene una estrategia para subsanar los errores cometidos por gobiernos anteriores. No queremos volver a hacer proyectos entregando peajes antes de empezar. Por esto urge la aprobación de la ley de iniciativas privadas que presentó el gobierno con mensaje de urgencia para que así el país pueda desarrollar grandes proyectos viales. No obstante, los últimos hechos en que murieron 4 uniformados a manos de las FARC, el marco jurídico para la paz siguió su trámite en el Senado con el compromiso de analizar los alcances del mismo frente a tratados internacionales suscritos por Colombia. El presidente del Congreso destacó la decisión, pero condicionó su aplicación a que los secuestrados sean liberados unilateralmente por la guerrilla. No quiere decir ni nada más ni nada menos que la liberación de todos los secuestrados en Colombia. Debe ser previa a cualquier tratado de paz futuro. Asimismo, el presidente del Congreso se sumó a la Marcha por la Paz que se realizará el próximo martes 6 de diciembre, convocatoria que comenzó a tomar fuerza a través de las redes sociales para decirle no a los violentos. A todos los colombianos los invito, con orgullo, con la cabeza en alto, pero con el gran sentimiento de mostrarle a estas personas que no entienden que esa masacre que han hecho, que ese dolor que ha enlutado no solamente a las familias, a los niños, sino que ha enlutado a todos los colombianos, nos tienen totalmente indignados. A propósito de la paz en nuestro país, el Senado de la República condecoró a la Fundación Víctimas Visibles por su compromiso con los familiares de personas afectadas por la violencia. Es un estímulo a las víctimas, es reconocer que las víctimas son las llamadas a tener interlocución con el gobierno, con los organismos internacionales, con la sociedad. El gobierno nacional lanzó una campaña que busca sensibilizar a los colombianos en la lucha contra el maltrato de la mujer. Mucho maltrato físico y maltrato verbal. Comenzó a comportarse mal. Y me pegaba así en embarazo. Me amenazó a matarme. Yo me di cuenta pues que él me había violado. Entonces me daba miedo. Que todos los días sean de respeto y de buen trato hacia las mujeres y hacia las niñas de Colombia. El Gobierno Nacional está comprometido con la sensibilización, atención y prevención de la violencia contra la mujer. Los hombres y mujeres de la fuerza pública no solo deben garantizar los derechos de todos los ciudadanos, sino en particular nos interesan de manera especial los derechos de las mujeres.
Ninguna mujer puede permitir que la maltraten, ni física ni emocionalmente. Con las mujeres, ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. No existe una razón en el mundo, ni una sola, que justifique que un hombre le pegue a una mujer. Si tu pareja te maltrata, es mejor sola que mal acompañada. Las mujeres somos unos seres humanos extraordinarios. Somos madres, somos trabajadoras, somos emprendedoras, somos valientes. Y nos tenemos que aprender a querer y valorar. El primer paso, hacernos respetar y no dejarnos maltratar ni física ni psicológicamente. Nosotros decimos no a la violencia contra la mujer. ¿Y usted? La Ley 1257 de 2008 protege tu derecho a una vida libre de violencia. Muchos colombianos vieron a través de la televisión el encuentro entre el presidente Santos y el exmandatario Álvaro Uribe. No se cruzaron mirada y más bien parecería que decidieron ignorarse mutuamente. Pusimos a los senadores afectos a los dos a analizar el encuentro. ¿Cómo lo juzgaron? Veamos. Dale, señor, el descanso. El presidente Santos pasó y a lo mejor no vio al presidente Uribe o no podía saludarlo allí porque no estaba saludando a nadie. Como persona y como estilo de gobernar, no pudo escoger el presidente Uribe a alguien más diferente. El uno antioqueño, el otro bogotano, el uno calmado, el otro temperamental. Es evidente que ya se fracturó la relación. Acá hubo un claro distanciamiento. Yo creo que se ha fracturado por mensajes que no los envían directamente ni el expresidente ni el presidente, y que la gente que está alrededor de ambos no siempre colabora para mantener una relación más armónica. ¿Será que puede haber algún día alguna reconciliación? No creo, no creo. Creo que los que lo intenten pierden el tiempo. Ya es un matrimonio, ya es un divorcio consumado de difícil retorno. Si se reconciliaron Chávez y Santos, creo que es más fácil que se reconcilien Chávez y Uribe. La Comisión Segunda aprobó el ascenso de 42 oficiales de las cuatro fuerzas del país. Luego, en la plenaria del Senado, se ratificó la decisión de la Comisión y se dio paso a los ascensos. Y en una ceremonia, los senadores de la Comisión Segunda hicieron entrega del pergamino de reconocimiento de ascenso a cada uno de los cuatro generales, 16 vicealmirantes y 22 brigadieres generales y contraalmirantes. La ley de televisión, las madres comunitarias, la paz y la crisis del polo democrático son los temas de la entrevista de Jairo Gómez con el segundo vicepresidente del Senado, Alexander López. Jairo, muy buenas noches. Buenas noches, Aura. Bien, hoy estamos con el senador Alexander López. Él es vicepresidente segundo de la mesa directiva del Senado de la República. Senador López, un tema muy concreto, madres comunitarias. Ha habido un debate en torno al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, corrupción, muchas denuncias, pero hay un tema ahí candente también, que es el tema de madres comunitarias. ¿Qué le preocupa sobre él? Bueno, lo primero, lo que nos faltaba, todo lo que ha sido el gobierno, el presidente Uribe y cada una de sus instituciones comprometidas de manera grave con la corrupción, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no se escapa de ello. Pero hay un tema que duele y es un tema que es muy sensible a cerca de 2 millones de niños que hoy son atendidos por las madres comunitarias. Y es que en el nuevo programa de este gobierno, el presidente Santos, se ha implementado una política que le denominan de cero a siempre. Este programa va a reemplazar a más del 40% de madres comunitarias con operadores de este servicio privados. ¿Eso qué significa? Que perdemos ese gran esfuerzo que han desarrollado las madres comunitarias durante 25 años y se le entregan a contratistas privados para que ellos sean los que atiendan a nuestros niños. Yo creo pues que ese tema es supremamente grave, es un tema, diríamos nosotros, de responsabilidad social del Estado, que deben seguirlo prestando las madres comunitarias y no entregárselo a particulares pues para que hagan un negocio. Hablemos de cifras. De la atención de nuestras niñas, de nuestros niños. Cifras. ¿Cuántas madres comunitarias, eso qué población representa? Hoy, 80 mil madres comunitarias. Sí. Nos atienden a 1.200.000 niños
14, 15 horas estas madres comunitarias los protegen mientras sus mamás se van a trabajar, se van a desarrollar actividades para poder sostener la familia, porque básicamente son madres cabeza de familia las que están dejando sus hijos con estas madres comunitarias. Estas madres comunitarias allí les prestan todas las atenciones a los niños, de alimentación, de pedagogía, de protección, de guardería, en fin, hacen la labor que hace la madre en el hogar. Y nos parece pues que entregarle o el manejo de esto por particulares, vuelven esto un negocio y terminan es buscando cómo sacan utilidades y no cómo atienden a nuestros niños como hoy lo hacen las madres comunitarias. Muy bien, ese es un tema que me imagino será de discusión, de debate aquí en el Congreso de la República. De control político. Y de protección hasta 80 mil madres comunitarias, pero especialmente al 1.200.000 niños. Muy bien, sigamos con el debate legislativo, ley de televisión, ¿eso cómo va? Bueno, ¿lo evacúan en esta legislatura? Bueno, por estos días sí. Estamos discutiendo cómo va a ser la nueva ley de televisión. Nosotros hoy estamos proponiendo que en la figura que se va a crear de los nuevos comisionados de televisión, las personas que lleguen a esa Comisión Nacional de Televisión sean personas que no solamente vengan con una formación y un perfil acorde a manejar los destinos de nuestra televisión, sino que lleguen a aportarle al sistema, que lleguen a aportarle a la sociedad. Y otro elemento fundamental es que nosotros tenemos que propender porque los canales privados no tengan esa libertad que hoy tienen. O sea, hoy no hay ningún tipo de control para los canales privados. O sea, una comisión o una junta que pretende crear el gobierno, que le pongan dientes. Sí. Que le diga a los canales privados, bueno, esto señor, esto qué hay. Y también hacer como una diferencia entre lo que es un canal privado y lo que es la televisión pública. Es que esto tiene dos enfoques. Lo primero es que nuestra televisión pública, nosotros tenemos tres canales públicos que hay que fortalecerlos. Claro. Hay que llevarle recursos para que desde allí se haga cultura. Fortalecerlo y protegerlo. Se haga educación en primer lugar y que estos canales públicos sean fuertes. Tenemos que hacer una ley de televisión, que los canales privados y públicos generen una televisión que formen ciudadanos, que formen la familia y que construyan valores en este país. Bien, hay otro tema que es de vital importancia, es coyuntural y es bueno conocer la opinión de una persona que viene y representa un partido de izquierda en el Congreso de la República. Es el tema de las FARC, lo que ocurrió con este asesinato de estos policías que estaban secuestrados. ¿Ustedes qué posición tienen frente a esta situación que se generó recientemente? Bueno, en primer lugar, nosotros condenamos el asesinato de estos cuatro miembros de la Fuerza Pública. Consideramos que este es un hecho atroz, es un crimen de guerra que tiene que ser juzgado no solamente por las autoridades colombianas, sino por la comunidad internacional y en sus debidas competencias. Consideramos que las FARC definitivamente actúan por fuera de la realidad del país y le hacen hoy mucho daño a Colombia. Hay que buscar la paz a toda costa. Y la paz significa, además de silenciar la guerra, de silenciar la violencia, significa también que la paz debe ir acompañada de grandes transformaciones en el país que conduzcan a superar la pobreza, la miseria y la desigualdad. El solo hecho de lograr la paz en este país nos permitiría ahorrarnos cerca de 25 billones que hoy se invierten en la guerra. Dígame si sí o no, ¿el acuerdo humanitario para lograr la liberación de los otros que están secuestrados? Bueno, yo creo que las FARC deben de manera unilateral liberar a todas las personas que están secuestradas. Yo creo que eso es una decisión que tienen que tomar las FARC. Muy bien, y lo quiero llevar a un punto final para que hablemos de política. No se me puede ir sin hablar de política. ¿Qué hacer con los senadores que pretenden irse al progresismo de Gustavo Petro y abandonar las toldas polistas? Bueno, yo creo que estos colegas deben de ser más sinceros con el país y con el polo. Si no están bien en el polo, lo mejor es irse. O sea, uno no puede convivir con alguien a quien no quiere. Ellos dicen que no quieren el polo, deberían irse. O sea, muchos hombres con criterios, con personalidad, con responsabilidad, decidieron abandonar sus curules y irse del polo porque no querían el polo, porque no lo aceptan. Yo creo que estos compañeros, para ahorrarnos un debate, para ahorrarnos un desgaste innecesario, ellos y nosotros, pues si no quieren el polo, lo mejor es que renuncien a él. Muy bien, esas son las palabras del senador Alexander López. Vamos con más información en el noticiero del Senado. El próximo lunes comienzan las sesiones conjuntas de las comisiones sexta de Senado y Cámara para comenzar a debatir la ley de televisión que creará el nuevo ente que regirá los destinos de la pantalla chica. En común acuerdo, los asistentes a la audiencia manifestaron su preocupación por los recursos otorgados para el funcionamiento y desarrollo de los contenidos de la televisión pública. Nosotros tenemos el compromiso como Gobierno Nacional
de aumentar el presupuesto para la televisión pública. Lo que busca la ley es el desarrollo de contenidos educativos y culturales que satisfagan las necesidades de interés público, de manera independiente del gobierno y de las fuerzas políticas y económicas. Se hizo también un compromiso de que esa autoridad no será otro ente burocrático, sino que tendrá una estructura ejecutiva y funcional, operativa mínima. Hay quienes creen que el gobierno no está garantizando la autonomía de la televisión pública. Lo que nos causa curiosidad es que el ministro, que debía ser un pastorcito mentiroso, siempre prometió que iba a garantizar la autonomía. La nueva Agencia Nacional de Televisión contará con una autoridad reguladora integrada por 5 miembros, de los cuales 3 serán escogidos por concurso público de méritos. Se hará una reasignación de competencias para que la regulación del espectro vaya a una autoridad nacional, los equipos y redes pasen a manos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y lo que respecta a los usuarios lo asuman las superintendencias. Y les recordamos, el Noticiero del Senado tiene cuentas oficiales en Twitter y YouTube. Y los invitamos a visitar nuestra página web. Los esperamos la próxima semana con lo mejor de la información del Legislativo. Gracias por su atención. Hasta entonces.